Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Pepe Marchena, el mejor flamenco de todos los tiempos. Vamos a ver qué nos trae él con esto. Esto me lo pidieron muchísimo por los comentarios. Así es que vamos allá. Lo ha hecho Pepe, mucho. Salud. Qué sabroso suena eso. Wow. ¿Cómo ese tipo toca la guitarra en esa posición también? Lo veo tan engorroso como está él puesto ahí, casi que acostado encima de la guitarra, pero bueno, esa es su forma, ¿no? Pero toca buenísimo. De verdad que sí. Por las trenzas de tu pelo un canario se subía y se paraba en tu frente y en tu boquita bebía y creyendo que era una fuente. Yo me asomé a tu ventana por ver lo que está haciendo. Yo me asomé a tu ventana por ver lo que estaba haciendo y vi que estaba llorando. Qué buena voz, qué bonita voz. Pero me sorprende muchísimo el guitarrista, lo que está haciendo, toca demasiado brutal. Esos micrófonos en esa época era lo mejor que había, pero hoy suena mejor un micrófono eso de karaoke que eso. Pero bueno, era lo que había en esa época. Tremenda canción, vamos a ver de qué se trata la letra, ¿no? Me causó bastante risa lo del pajarito y la cosa. Vamos a continuar a ver. Y vi que estaba llorando la culpa, yo no la tengo de lo que te estaba pasando. Sabroso que suena eso. Hoy quisiera hacer el colorete para adornarte y darte beso en los labios y morderte la boquita. Eres más guapa que nadie y eres sentido. Tío, a mí, me lo quita. Está bonita la letra, pero cuesta entenderla porque él empieza a hacer algunos otros sonidos antes de llegar a la palabra. Por decirte, para adornarte la carita. La carita. Cuesta. Cuesta un poco llegar a la palabra, pero una vez que la dice, pues uno la entiende, pero sí cuesta. Es eso de esas escalas se ha mantenido ese folclore durante desde hace muchos años, ¿no? Porque todo el que canta, que ha pasado por este canto o que viene de la zona donde este canto se produce, luego que van a cantar baladas o lo que sea, siempre dejan esto un poquito dentro de su música, ¿no? Es como que si aquí en Venezuela todos los que cantaran música llanera después hiciesen salsa y tal y le metieran un toque de música llanera. Eso pasa en la música española. Todo aquel que tiene que ver con este estilo de música, luego lo mantiene dentro de
de su estilo un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, Diana Navarro a veces canta balada y sin embargo todavía le mete un poco de esto. Y Pablo Alborán canta balada y se le escucha un poco de eso. Alejandro Sanz canta balada y se le escucha un poco de eso también allí, ¿no? Siempre tienen ese, se ha mantenido como ese folclore durante años, ¿no? Aquí no, aquí en Venezuela, por ejemplo, mucho de los folclores desaparece. Por ejemplo, si tú eres de la música llanera y luego quieres hacer otro género, tratas de hacer el otro género lo más puro que puedas y ya se olvidan de lo que es la música llanera, no le metes más de eso, ¿no? Pero para que vean como todas las culturas son diferentes. En cambio, en España esto siempre se ha mantenido, si pasaste por ahí, como que lo mantienes de por vida, ¿no? Ese toque, le dejas siempre esos dejos de música flamenca o eso, ¿no? Más o menos lo que me refiero. Pero es un folclore que se mantiene fuerte, igual que el mariachi, igual que el tango, igual que el vallenato, ¿no? Son folclores que se mantienen bastante fuertes, que siguen perdurando, vaya. Si eso se puede decir. Pasando tanto martirio como un querer me costó, y en una cierta reunión se dio una comida un día, y allí se partió un velo única fruta que había. Yo partí de mi sandía y le brindé a una casada, me dio desconsolada: muchas gracias, caballero, que luto tengo y no puedo, que luto tengo y no puedo comer fruta colorada. Bueno, ¿qué les digo? Esto es una parte digamos, más pura del folclore de una parte de España, ¿no? Lógicamente de donde se da el flamenco, Andalucía y por allá, ¿no? Se escucha súper, súper puro el asunto, se escucha súper folclore del profundo, eso es lo que me pareció. El señor cantaba bastante bien, la letra bastante bonita, unas letras así como bien poéticas, pero a la vez como bien hablando de su cultura, de su folclore, ¿no? Es lo que me hizo sentir la canción. El guitarrista me voló la cabeza, por favor, qué bueno era. Tocaba brutal la guitarra. Nada, una bonita canción, un bonito folclore, una bonita música, que es cool de escuchar. Me gustó bastante. Y recomiéndenme alguna otra cosa de él, déjenmelo en los comentarios para escuchar más y traer más de este estilo de música, de esa época, de este folclore, ¿no? Que me gusta mucho. Nada, vayan a mi cuenta que se llama Yelger Ramírez Música, está lo que hago yo como artista. Abajo está el PayPal para quien quiera ayudar al canal. Dejen caer el pulgar sobre los botones de suscribirse a ambos canales. Ya saben que con eso me ayudan mucho, así que suscríbanse, que es muy facilito. Nada más dejen caer el pulgar y ya están suscritos. Y para ver si llegamos a 10.000, ¿no? Nada, por aquí les hablo, Yelger Ramírez. Cuídense mucho, nos vemos en otra. Bye. Chica de